Hola, hola amigos, una vez más bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar a tejer esta preciosa puntada. Aquí tengo cuatro motivos ya unidos. Va a ir quedando así. Espero les guste el tutorial de hoy. Bueno, empecemos. Tenemos nuestro nudo, ahora hacemos cinco cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lazada, pasamos por la primera cadenita, hacemos un punto alto. Y ya, aquí tenemos un pequeño orificio o espacio por donde vamos a hacer los puntos altos. Vamos a hacer tres cadenitas. Uno, dos, tres. Nuestras tres cadenas van a contar como nuestro primer punto alto, lazada. Pasamos por este espacio y hacemos puntos altos. Ya tenemos dos, tres, cuatro. 5. Y así vamos a ir haciendo toda la vuelta hasta tener un total de 24 puntos altos. Acabo de dar toda la vuelta, tengo mis 24 puntos altos. Ahora estos los vamos a enganchar aquí en nuestras cadenas de inicio. 1 2 y en la tercera cadenita hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Contamos aquí en nuestra base: 1, 2 y en la tercera cadenita hacemos un punto bajo. Repetimos 5 cadenas: 1, 2, 3. 3, 4, 5, contamos 1, 2 y en la tercera cadenita otro punto bajo, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, contamos 1, 2 y en la tercera cadena punto bajo, vamos a ir haciendo así toda la vuelta, hasta tener un total de ocho arcos. Ya tenemos uno, dos, tres. Acabo de hacer cinco cadenas. Salto uno, dos y en la tercera cadenita vamos a, vamos a pasar por la misma cadenita que eh, está saliendo nuestro primer arco. Hacemos un punto bajo. Ya pasamos por nuestro primer arco. Punto deslizado. Ya va a ir quedando así. Tenemos ocho arcos. Ahora yo voy a continuar con otro color de lana. Ahora hacemos tres cadenitas. Uno, dos, tres. Lazada por el mismo espacio hacemos tres puntos altos. Paso por dos y paso. Saben que nuestras cadenas van a contar como nuestro primer punto alto. Ya, tenemos ahí nuestras tres varetas. Ahora vamos a separar con seis cadenitas. Hacemos seis cadenas, 1 2 3 4 5 6. Repetimos nuestras tres varetas pasando por el mismo arco. Va a ir quedando así. Pasamos al arco que sigue. Lazada. Hacemos tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Repetimos nuestras seis cadenitas. 6 cadenas de separación: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetimos nuestras 3 varetas pasando por el mismo arco. Ahora pasamos al arco que sigue, lazada, hacemos tres puntos altos. 1 2 y 3 separadas por 6 cadenitas. 1 2 3 4 5 6. Ahora lazada y repetimos nuestras tres varetas pasando por el mismo arco. En cada arco vamos a tener seis varetas. Tres varetas de un lado separadas por seis cadenitas y tres varetas, pero en el mismo arco. Vamos a ir dando toda la vuelta. Acabo de dar toda la vuelta, ya va a ir quedando así. Ahora vamos a unir. Nuestra primera vareta está hecha por tres cadenitas. Entonces contamos. 1 2 y en la tercera cadenita pasamos y hacemos un punto deslizado. Y ya tenemos ahí nuestra unión. Ahora pasamos a la cadena que sigue, hacemos punto deslizado. Ahora pasamos por este arco de cadenitas, por este espacio, hacemos un punto deslizado y ya. Ahora voy a continuar haciendo con el color que había iniciado. Continuamos haciendo, hacemos tres cadenitas: uno, dos, tres. Ahora hacemos lazada. Vamos a pasar por el mismo espacio por nuestro arco de cadenas, pero vamos a pasar nuestro punto alto por cada hebra. lazada, pasamos por el mismo espacio. Paso por una hebra, paso por la otra. Tengo mis 4 puntos altos, 1 2 3 y 4. Ahora hacemos 5 cadenitas de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada. Y repetimos nuestras 4 varetas pasando por el mismo arco de cadenas, por el mismo espacio. Tenemos ahí nuestras cuatro varetas lazada. Pasamos al siguiente arco de cadenas. Y repetimos, punto alto, pero pasando por cada hebra. Tenemos nuestras cuatro varetas, ahora toca hacer cinco cadenitas de separación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lazada, repetimos por el mismo espacio nuestras cuatro varetas. Paso por una hebra, paso por otra y paso por otra. ¿Ya va a ir quedando así? Vamos a ir dando toda la vuelta. Hice mis cuatro últimas varetas. Estas las voy a unir aquí, en mis cadenas de inicio. Uno, dos y en la tercera cadenita. Hacemos un punto deslizado. Ya tenemos ahí nuestra unión. Hasta ahí ya lo tenemos terminado. Ahora vamos a avanzar por estas cadenas haciendo puntos deslizados. Pasamos. Punto deslizado. Punto deslizado. Pasamos por este espacio. Punto deslizado. Buscamos la cadenita que está en medio de este arco. Pasamos por ahí punto deslizado y ya. Ahora voy a continuar haciendo con otro color. Ahora vamos a hacer 7 cadenitas. 1 2 3 4 5 6 7. Ahora hacemos 1 2 tres lazadas pasamos por aquí en la unión que hay entre vareta y vareta una vareta triple paso por dos paso por dos paso por dos y paso ahora hacemos 13 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 y 13. Repetimos nuestra triple lazada. 1, 2, 3. Pasamos por la misma cadena donde hicimos nuestra vareta triple. Paso por 2, paso por 2, paso por 2. Estamos haciendo nuestra esquina. Ahora repetimos 7 cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta la vamos a enganchar aquí en este arco de cadenas. Hacemos un punto bajo y ya tenemos ahí nuestra primera esquina. Ahora hacemos 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 11. Las vamos a enganchar aquí, en nuestro siguiente arco de cadenas. Hacemos un punto bajo. Ahora vamos a repetir lo que ya hicimos. 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Triple lazada. 1, 2, 3. Estas pasamos a enganchar entre medio de nuestras varetas. Pasamos por esta cadena. Ahora, 13 cadenitas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Triple lazada. 1, 2, 3. Enganchamos por la misma cadena. Estamos haciendo nuestra segunda esquina siete cadenitas de separación uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ya tenemos ahí nuestra segunda esquina ahora once cadenitas y ya tenemos ahí nuestra tercera esquina uno, dos y tres Ahora 11 cadenitas, y así lo van a ir haciendo toda nuestra vuelta. Ya solo falta una esquina. Acabo de hacer mis últimas 11 cadenas. Estas las voy a enganchar aquí a mis cadenas de inicio con un punto deslizado. Una cadenita, y ya. Nuestro motivo va a quedar así, miren. Ahora vamos a hacer las uniones. Una unión, dos, tres, cuatro, cinco. Ya estoy haciendo mi tercer motivo. Acabo de hacer mi primera unión. Amigos, ya tengo terminado nuestra muestra y va a ir quedando así. Miren, es una puntada muy bonita. Ya hice todas las uniones. Espero les haya gustado el tutorial de hoy. Llegamos al final del video. Conmigo será hasta el siguiente. No olviden suscribirse, compartir, comentar y darle me gusta a este video. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir en los comentarios.